Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y menudos días estamos viviendo en torno al asunto de Guayan. Hay mucha expectativa generada, ya sabéis que hubo la última conference call el día 26, hoy es día 30 y desde entonces han pasado muchos acontecimientos. Lo tenéis todo como siempre bien reflejado en Foro Estafas, donde tenéis un resumen del asunto, ¿de acuerdo? En Foro Estafas aquí se comenta, y una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, ya es que ha salido incluso en el Expansión, la primera macro demanda por estafa de criptodivisas que llega a la Audiencia Nacional. Más o menos ha sido a la vez que Arbiestar. No sé si Arbiestar ha llegado unos días antes, no sé si Arbiestar ha llegado unos días después, pero ya están la gente, veíamos aquí capturas de pantalla que ya están hostigando en las redes a la gente de Qualian y dicen, no hombre, no, eso solo es imputado de momento o investigado, no quiere decir nada. Y ya le ponía a otro, anda chaval, que en Qualian no es por ninguna tontería, ¿sabes? Que, o sea, perdón, en Qualian, que la Audiencia Nacional no hable en una investigación por cualquier chorrada, que si lo han admitido a trámite es porque tiene tela el asunto. Pues se ve que la gente, ¿vale? Dice, viendo el porcentaje de inversión que prometen devolver, me parece que sí tenían intención de pagar. Ahora bien, quizás tenían dinero para cierto número de liquidaciones y ha sido mucho mayor de lo esperado. Es decir, que finalmente iban a pagar el día 28, esto se dijo el 26, la gente está diciendo que se conforma con un 60%, la mayoría de la gente, porque algún canal como CryptoShark hizo, o Jonathan Santamaría, circular el rumor de que iban a pagar un 60%, pero es que ni siquiera eso, no están pagando nada, y hay un pop-up, no sé si os suena lo del pop-up, ¿vale? Pero antes podías darle a liquidar hasta el día 28 y supuestamente a partir del 28 contactarán contigo para pagarte, pero en cualquiera de los dos pop-ups es como que se cancela la liquidación, o sea que nadie está teniendo la oportunidad real de poder salir, el dinero está bloqueado, ¿vale? Y aunque vemos la web de Qualian normal y que parece que esté funcional y operativa, han añadido el tema de pagar una licencia anual para los pros o los élite, ya empiezan porque ya no saben cómo pagar, ¿vale? Entonces puedes comprar solo 5 licencias con el estándar, empiezan a añadir unos costes fijos que unidos a la baja rentabilidad ya dan una rentabilidad negativa, pero es que ahora mismo hay un linchamiento en las redes a todas las personas que son de Qualian porque todos tienen amigos que ya se lo habían dicho, ¿vale? Entonces, oficialmente, Qualian está muerto desde el día 28 de marzo del 2021. Esta vez ya no decimos, va a quebrar, os avisamos, no sé qué. No, no, ya está quebrado, ya no va a entrar nadie con dinero nuevo, porque sería de lo más tonto, porque ahora mismo están como reventando todo el sistema ellos y cambiando todas las condiciones al más puro estilo Arbiestar según la reacción de la gente, y por lo tanto ya tenemos que tocar un requiem y tener un minuto de silencio por la gente de Qualian que ha palmado su dinero y ahora lo que están decidiendo es si denuncian o no denuncian, y vemos que está lleno de grupos de afectados como por ejemplo Afectados Qualian Estafa, donde creo que el propio miembro del grupo ya se ha salido, el administrador se ha despedido, pero queda todo el trabajo hecho de todos los bufetes con los que han contactado. Y bueno chicos, os digo que hay mucha información, que si Garrigas, que si Litae, que si Ecija, que si no sé qué, ¿vale? Está la cosa, como os digo, calentita, ¿vale? Entonces, la gente ya está empezando a hacer borrados, esto tenemos pruebas en Foro Estafas, gente que tenía 200 historias y pasan a tener 100 historias en un día, ¿vale? Porque están borrando, los de Mallorca ya están empezando también prácticamente a decir, si alguien tiene una duda que se pase por la oficina, pero ya van a tener que cerrar la oficina,
Y esto es el fin de Qualian, chicos. Y ya os digo, hemos hecho un directo ayer o algo así que llevaba el título este y veo que está teniendo muchas visitas y la gente dice, es que casi no se habla de Qualian. Y he dicho, pues no pasa nada. Vamos a hablar de Qualian si hace falta. ¿Vale? Entonces toda esta gente cuyos Instagram y su información pública tenéis aquí, ya os digo que a partir de ahora están cambiando, pero vamos, a marchas forzadas. Estos son los pop-ups, ¿veis? Con las condiciones maliciosas que os digo, chicos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Es vergonzoso. Y esto está en el hilo de Foroestafas en la página 62. Ya vamos por la 65, pero en la 62, que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo veáis. Pues bueno, chicos, yo me alegro por haber tenido razón. En ningún caso me alegro porque nadie pierda dinero ni porque le vaya mal a ninguna empresa. Lo que esto no es una empresa, es un engaño. Y me alegro de que se acabe y luego no puedan seguir robando a más gente. Y ojalá que los que han entrado puedan recuperar su dinero. Ya sabéis que hay varios bufetes. Nosotros en Foro Estafas trabajamos con uno en concreto que si queréis os lo recomendamos y pasamos vuestro contacto al bufete, pero que no nos pagan ninguna comisión, ¿vale? O sea, no tenemos ningún incentivo especial, pero si alguien quiere que nos lo diga y le ponemos en contacto con el abogado que a nosotros nos echa un cable con estos temas, ¿vale? Que bueno, es colega y siempre pues está bien pasarle cosas a un conocido, ¿no? Y a un amigo que nos hace favores a nosotros con estos temas. Pero bueno, chicos, ya sabéis que estamos haciendo muchos vídeos de otros temas. Suscribiros al canal de SS Conexión Directos para estar al loro de los directos, que ahora los estamos cambiando de canal. Y muchos likes y muchos comentarios en los vídeos nuevos que intentamos que sean todos de temas más interesantes. Bendiciones, amigos, y muchos likes.